pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Carta a los Colosenses, capítulo 2, versos 8 y 9. Existe un requisito imprescindible para quien es o está engañado, y es que desconozca su condición de engañado, puesto que es en esa ignorancia de su condición que puede ser manipulado. Ese es el principio de cualquier timo, fraude o engaño en general: mientras el pardillo está en la inopia, está en el bote. Las fuerzas del mal no tienen un funcionar muy diferente. En sus propósitos de mantenernos en la inopia, pueden traer a nuestras vidas un gran número de engaños. Engaños que posiblemente conlleven ciertas certezas a nuestra vida. ¿Falsas certezas? Sí, indudablemente. Pero para nosotros, mientras permanezcamos ignorantes y engañados, son como si fueran totalmente reales. Un hombre que dijo una mentira repetida mil veces se convertirá en verdad. Este hombre fue Goebbels, ministro de propaganda y amigo íntimo de Hitler en la Alemania nazi. Las fuerzas del mal, en cualquiera de sus formas, ámbitos o manifestaciones, podemos ver que no se diferencian mucho en sus modus operandi, y sin duda, uno de sus propósitos es tener al hombre paralizado por el miedo y esclavo de la mentira. Filosofías huecas y sutilezas. Indudablemente, cualquier mentira o engaño que se precie no puede llegar a nuestras vidas sin encontrar lugar sin más. Requiere un buen envoltorio. El hombre es tremendamente dado a experimentar y desarrollar todo tipo de filosofías y tradiciones, alabarse a sí mismo en su propia esencia en lugar de alabar a Dios. Este es el fin de toda filosofía humana: ensalzar al hombre como tal en su propio conocimiento y repetirlo hasta quedar convencido de que él en él mismo es suficiente. Las certezas no siempre son seguridades. Podremos tener la certeza de que el humanismo puede sustituir a Dios. De hecho, muchos son los hombres y mujeres que conforme a tal certeza conducen sus vidas, lo cual indudablemente no trae a sus vidas la seguridad que su espíritu necesita para poder ser libre de angustias, soledades, miedos o ansiedades. Podemos, por otra parte, tener la certeza de que serán nuestros hechos, nuestras buenas obras, las que darán un peso a nuestras vidas o a nuestras almas. Pero llegado el momento, toda vana certeza se hundirá por su propio peso, el peso de la realidad. Pues la realidad es que por muchas obras buenas que acarreemos, en igual o mayor número las acumulamos malas, por lo que en el mejor de los casos las unas con las otras quedan invalidadas. Por lo tanto, nuestras manos vuelven a estar vacías y nuestras certezas en evidencia. Solamente podemos encontrar la seguridad en Cristo, en su resurrección y en su plenitud. Esta es nuestra seguridad. Jesús habló
a corazones endurecidos por la pobreza y la esclavitud, la enfermedad, la soledad o la muerte. Habló a corazones que vagaban sin ningún tipo de esperanza por polvorientos caminos de soledad y amargura. Puede que tu vida esté pasando un tiempo de esclavitud o de soledad, o que tu corazón esté endurecido por la inseguridad de tus certezas. No prestes tus oídos a fábulas ni a filosofías que cuando todo acabe, también ellas acabarán. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 46. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.